Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, María Laura. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes, ¿cómo tardes. estás? Todo bien por acá. Les habla Alonso Rodríguez desde Zacatecas, NTR Medios de Comunicación. Este año íbamos a ir a México y probablemente hacer alguna gira por varias de las ciudades, pero al final, bueno, con la pandemia los planes se Cambiaron. pospusieron. Cambiaron un poco, nada más. Se encuentran en Perú, están ahorita radicando desde casa en Perú. Sí, bueno, nos hemos mudado hace poco. Nosotros somos de Lima y nos hemos mudado a un sitio que se llama Santa Eulalia, que queda como a 1 hora y media de Lima, en el campo. Año pasado pudimos ir a la Ciudad de México y también hemos visitado una vez Puebla y Guadalajara. Eso es todo lo que conocemos de México. Nos contaron un poco sobre ustedes, ¿verdad? Igual y un poco individual, sino personal, y cómo fue que llegaron a formar el dueto, ¿verdad? Donde se conocieron, si fue primero lo que es el dueto musical, o ya como pareja se conocían antes y después formaron el dueto. Bueno, nos conocimos hace 12 o 13 años, 13 años yo creo. Y primero fuimos pareja, bueno, primero amigos, después pareja, pero cada uno tenía su proyecto de música, que hacíamos géneros distintos, teníamos nuestras propias bandas. Y más o menos en el 2000, debe haber sido el 2009, decidimos juntarnos para hacer el proyecto Alejandro y María Laura, que en el momento el nombre era simplemente porque no se nos ocurría nada mejor. Y bueno, así siguió. Entonces así lo bautizamos, ¿no? Pero claro, desde el inicio creo que había ese interés de componer canciones originales, de colaborar como dúo. Y eso continúa hasta el día de hoy. Se conocieron en como parte de lo que es su profesión, estudiando. Sí, ese año los dos estudiábamos en la universidad. Yo estudiaba artes escénicas y Alejandro estudiaba audiovisuales. Y ambas carreras estaban en una misma facultad. Pero en realidad nos conocimos como de casualidad por un amigo en común en una cafetería de la universidad. Y en ese momento ambos teníamos proyectos separados de música. Alejandro tenía una banda que lo acompañaba desde el colegio, ¿no? Ya que tenían ya como 6 años, ¿no? Con la banda. Bueno, no sé si tanto, pero algo así. Y bueno, el proyecto de jazz de María Laura también tenía algunos años. Sí, yo también tenía un proyecto de jazz con dos amigas. Hacíamos como arreglos de voces, arreglos a tres voces de clásicos de jazz. Pero cada quien tenía como canciones, nuestras canciones por separado y no encontrábamos espacios en nuestros propios proyectos para hacer esas canciones, ¿no? Entonces, a la hora que nos conocimos, comenzamos a encontrar un espacio para esas canciones personales, y eso, a colaborar no solo en música, sino también en teatro. Me acuerdo que, ¿no? En esa época que estudiábamos, hicimos varios proyectos. No, bueno, yo colaboraba con Alejandro en sus proyectos de audiovisuales y Alejandro colaboraba conmigo en mis proyectos de teatro. Entonces nos dimos cuenta que eso, que éramos buenos colaboradores y que nos entendíamos muy bien creativamente. Entonces, el proyecto este de música comenzó a crecer sin que le pusiéramos mucho estrés Creo que sin pensarlo mucho, ¿no? No era como, ah, ya vamos a vivir de esto. Vamos a, o por lo menos en un inicio no fue así, ¿no? Fue bien, Se fue vamos a dando. ver qué con esta música. Excelente. ¿Y cómo es el proceso en cuanto a la creación de alguna canción, de un material completo, un material discográfico? ¿Quién como que va marcando la pauta? ¿Cuáles son sus influencias? ¿En qué se inspiran para crear su arte? Bueno, las canciones pueden surgir de uno o del otro, de cualquiera de los dos, y lo que ocurre ahí es que igual siempre el otro está metiendo la cuchara en la canción.
Entonces, terminan siendo siempre colaboraciones. A veces empezamos a componer de inicio, desde cero, componemos la canción los dos. Yo creo que influencias, hay como, tal vez como nuestro punto común al inicio eran las canciones, o sea, las canciones desde, o sea, en géneros hay mucho, ¿no? Pero mucho canción latinoamericana, empezó por ahí, pero también teníamos mucho gusto por los Beatles, por bandas que hacían armonías vocales, y de ahí como cada uno ha estado como con sus propios intereses metiéndolos al proyecto, ¿no? Por ejemplo, últimamente a mí me interesaba mucho la música electrónica, estamos incorporando algunas cosas electrónicas al proyecto. Creo que también, por otro lado, hay como más interés en la producción, ¿no? Cuando mencionaste una producción discográfica, ¿cómo va? Creo que desde que hemos construido nuestro propio estudio, estamos produciendo otros artistas, a la hora de componer también tenemos como esa faceta de productores y estamos pensando constantemente en cómo debe sonar, qué instrumentos debe tener. Igual yo creo que cambió mucho con los años, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer disco, nosotros tenemos tres discos y estamos grabando el cuarto. Y el primer disco fue más una recopilación de canciones que teníamos desde la adolescencia, ¿no? Y recopilamos esas canciones, las grabamos. Ahí, en esa ocasión nos fuimos a grabarlas a Argentina con un productor musical muy increíble que se llama Matías Chela, que ha grabado discos de Kevin Johansen y de Jorge Drexler. Y bueno, nos fuimos con mucha emoción de conocerlo y por trabajar con él. El segundo disco también lo trabajamos así, y cada vez que por esas experiencias con productores increíbles como Matías Chela y luego como Juanito Alcantor, que también es otro productor con el que hemos trabajado, comenzó a surgir este interés por nosotros mismos meternos a la producción. Y ahora, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Yo siento que este disco es el disco más distinto en proceso, porque es un disco que estamos grabando canción por canción, y es un disco que estamos grabando también produciéndolo a distancia con un productor chileno que se llama Javier Barría, a quien admiramos muchísimo también, y que en realidad es una coproducción esta vez, porque, bueno, por eso que mencionaba Alejandro, ¿no? Porque Alejandro está hiper metido en el estudio, y Javier es un diálogo todo el tiempo enviándonos, ¿no? Enviándonos tracks y él enviándonos mensajes como muy específicos sobre qué corregir, qué detallitos agregar, ¿no? Los ajustes. Sí. ¿Cómo logran ustedes, pues como pareja, transmitir, o sea, llevarlo desde lo que es la pareja a lo que es su profesión, ¿verdad? Para transmitirlo. Yo no sé si la calma o la tranquilidad que genera nuestra música necesariamente sea una expresión de nuestra vida como pareja. Porque como pareja, si bien somos una pareja bien tranquila, creo que nosotros, por ejemplo, en las canciones nos refugiamos mucho en la ficción y en la fantasía, incluso cuando no estamos hablando de eso, ¿no? Porque este disco, por ejemplo, hay temas como el primero que sacamos, que se llama Sana Sana, que es un tema muy concreto sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, pero creo que en la sonoridad igual hay como un poco de magia, de fantasía, ¿no? Y creo que en ese sentido nos guía mucho la armonía, ¿no? Es algo como, yo creo que la metáfora sería así como tendemos mucho a armonizar nuestras voces, ¿no? En la música que hacemos, sí. Encontrar que empasten, ¿no? Encontrar que las cosas como encajen y estén en armonía, en un lugar de paz. Para mí tiene que ver mucho también con la sonoridad y con la producción y con la minuciosidad de la construcción de la canción. Pero temáticamente yo te diría que hay muchas exploraciones, ¿no? No solamente nos interesa que la gente se lleve solo la calma de la música, sino que también pueda cuestionarse cosas,
también pueda, que con la música le ayude a ver de otra forma la realidad, ¿no? Hay como muchas, igual son varias ambiciones, ¿no? No sé si lo logramos, pero están ahí dando vueltas. Y yo siento que por ahí también tiene que ver con nuestra personalidad, no sé, y por ejemplo, yo me di cuenta ahora en esta pandemia, en los momentos más estresantes, lo que hacía era ponerme a escuchar a Nick Drake, y lo he escuchado más que nunca, creo que está en esta época, porque sentía que era un tipo de música. Por ahí de repente no escucho tanto las letras y qué sé yo, pero como su guitarra y su voz me ponían en una frecuencia como zen. Como que okay, estoy así como lavando platos y trabajando y con mi hija acá acostado y pensando que el mundo se va a acabar. Pero esta música me pone en una frecuencia de, no sé, que me permite respirar y estar tranquila, ¿no? Creo que sí, aprecio, ahora último, aprecio eso, ¿no? En la música también. Y siento que cuando componemos, quizás no queremos eso inmediatamente, no buscamos calmar el planeta, como calmar a la gente que nos escucha, pero sí es una búsqueda introspectiva, sí. de qué cosas, o sea, cosas que queremos decir, cosas que nos surgen comunicar, ¿no? Y es algo natural también, ¿no? De nuestra energía, pero también de la música que hemos escuchado, ambos, ¿no? Por más que sean géneros distintos, creo que sí, pues hay como una búsqueda de ambas partes, ¿no? De la belleza, de lo bello de una canción, que una canción pueda ser bella, ¿no? No es que no nos guste la estridencia, también puede ser interesante la distorsión, pero creo que lo utilizamos como en mucho menor medida, como contraste, y no tenemos, ponte, una canción entera que sea como estridente o noise, ¿no? No hay eso. Sí. Me comentan que están preparando un nuevo material. ¿Cuándo creen que podría ya estar listo este material? ¿Cómo se va a llamar? ¿Si tienen algún sencillo ya en redes sociales? Han salido 3 sencillos. Y el cuarto va a salir ahorita en... El 6 de noviembre. El 6 de noviembre es un sencillo que se llama Aparato, que es sobre... El estribillo dice... desconéctate del aparato y conéctate conmigo un rato. Entonces, que es como una gran ironía en esta época, ¿no? Que sí. Básicamente nos conectamos los unos a los otros a través de estos aparatos, ¿no? Sí, es una canción como de amor, ponle, pero le estamos dando un poquito la vuelta, estamos muy emocionados, hemos hecho un videoclip que va a salir un par de semanas después. Y el disco en sí creo que tiene... No sé si tenemos una fecha concreta, definitivamente creo que es el siguiente año, pero todavía no sabemos en qué momento, y estamos aprovechando en sacar más sencillos de los que normalmente sacaríamos, por cómo se están dando las cosas en la industria musical, ¿no? O sea, como que al final sentimos que estratégicamente conviene sacar una canción cada 2 meses y no sacar 3 canciones y el disco entero. Para darle más tiempo de vida a cada canción. Y por otro lado, nos permite dedicarle mucho tiempo a cada canción, ¿no? Preocuparnos realmente de construirla como queremos, ¿no? Desde la producción musical, bueno, desde la composición, luego la producción musical, luego eso, los videos, la comunicación en redes sociales. O sea, cada canción está teniendo su propio tiempo y su propio espacio en todo sentido, ¿no? Cosa que no habíamos explorado antes. Y sí, es algo que estamos disfrutando mucho. Activos en redes sociales, ¿ustedes las manejan? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los puede seguir la gente? ¿Tienen Instagram, en Spotify, en YouTube? Uh-huh. Si nos pueden compartir sus redes sociales. Sí, claro. Pueden buscarnos así como Alejandro y María Laura, y así nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Twitter no lo usamos mucho, pero sí, tenemos también un canal de YouTube que nos encuentran así también, Alejandro y María Laura, donde de hecho vamos a subir este videoclip nuevo de Aparato, que va a salir la canción sale el 6 de noviembre, y también estamos en Spotify y todas las plataformas donde
pueden escuchar toda nuestra discografía. Bueno, pues les agradezco mucho, Alejandro, María Laura, por la entrevista, por su tiempo, y pues bienvenidos aquí en México, bienvenidos aquí en Zacatecas. Esperemos que pronto los tengamos por acá con los brazos abiertos y con toda la energía y la buena vibra que ustedes emanan, ¿verdad? Toda esa naturaleza que tienen a su alrededor, pues siga influyendo en ustedes y en su música para que la transmitan a más personas. Muchísimas gracias. Y sí, saludos también a Zacatecas, ojalá, ¿no? Sería increíble poder ir pronto. Eso, en un futuro no muy lejano. Sí, estoy seguro que así será. Muchísimas gracias, cuídense mucho y un abrazo. Gracias a ti. Chao. Chao.